Pues ya estamos, ahora sí, en directo. Y hacía mucho que no. Al menos por mi parte han ido retransmitiendo los compañeros Cosino, la de Core de Custom Wall, pero hacía días que no emitíamos la segunda ronda. Y aquí estamos volviendo con los miércoles rarunos. Y hoy vamos a jugar un jueguecillo de Lobo, de un miembro del club y además que hace un montón de jueguecillos súper chulos, que es Hack the Fit. Y vamos a intentar enseñarlo en pantalla. Espero que se escuche bien. Si Rulez, no sé si estás escuchándonos y eso ya nos confirmarás. Y vamos a intentar compartirlo para verlo y tal. Y nos lo explica también. Y hacemos las fichas y echamos una partidilla. Fenomenal. Bueno, espera, espera. Saludar. Cracky a mi derecha. Hola, buenas. Debajo suyo Gror. Y luego el autor. Y Jonando. ¿Todo bien, chicos? Pues fenomenal, con muchas ganas de volver a jugar con esta mesa tan jugosa. Tan Me enfermo. parece que el cabrón de Rulez me está troleando porque me dice que no se me oye y yo creo que sí que se me oye. O sea, es que no me estás troleando porque yo ahí veo. O sea, confirma que me troleas porque me da un parraque, si no, cabrón. Ah, sí, te he escuchado que yo me he puesto el Vale, audio un vale. poco. Sí. Ah, Bueno, vale. a ver, Rulez, ¿no? Banear usuario. ¿Lo ves? Banear usuario, por favor. Banear usuario. Al banquillo 5 minutos. Vale. Pues nada, venga, va. Explicas un poquito cómo el juego, porque como siempre empezamos tarde, Perfecto. Vale, lo voy a pues. agregar y lo voy a poner en grande, ¿vale? Vale, muy bien. Pues este es un juego muy reducido, que ocupa 2 paginitas, y es un juego cyberpunk. Pues el resumen es que en un mundo futurista y distópico hay una federación de corporaciones, que es la que se conoce como la Fed, que controla el acceso a toda la información, a toda la tecnología, pues la típica federación chunga. Y formáis parte de una organización que trata de derrocarla. Y la partida va a ser vuestra incursión en lo que son las oficinas centrales de esta federación para tratar de destruir un ordenador que es el que tiene pues todo el control del sistema. Es decir, sois unos hackers activistas que vais a tratar de encontrar esos ordenadores que en principio no sabéis dónde están y destruirlo. Es un juego un poquito más largo del tiempo que tenemos, así que lo vamos a hacer más corto. Dependiendo de cómo veamos que vamos, pues porque hay que hackear varios ordenadores que van apareciendo, como vais a ver después, un poco dependiendo de las tiradas, con lo cual el control del tiempo pues no se tiene totalmente. Y bueno, pues dependiendo de cómo veamos el tiempo, decidiremos si hay que hackear uno o dos ordenadores y cuándo aparecen, ¿vale? El sistema de juego, pues vamos a tener unos atributos que son intuición, sutileza, hacking, combate y destreza, que nos van a ayudar en las tiradas. Y las tiradas se harán pues cuando vayamos a hacer algo interesante, ¿no? Para la partida. La cosa curiosa es que yo voy a narrar menos de lo habitual, porque en este juego narran mucho el resto de personas, ya que si el resultado es de 1 o 2, voy a decidir yo qué es lo que pasa, no se va a conseguir lo que se pretende y además va a ocurrir algo chungo. Si sacáis. Ay, perdona, estoy con una versión un poco antigua, porque esto cambió. Pero bueno, no os vale. Luego os Sí, vale, digo. es 2-5 el resultado, lo tenemos en Eso es. pantalla. 2-5. 2-5 sería. No hay además. Sí, porque eso lo ajusté después de las pruebecitas y demás. Pero bueno, solo cambia esa tirada. Cuando se saca entre 6 y 7, no se consigue, pero no soy yo quien lo narra. ¿Vale? Lo va a narrar el jugador que tengáis a la derecha. Explicará por qué no se logra el objetivo y además va a conceder como un beneficio, una ventaja que la va a explicar narrativamente. Esto mola si ese jugador lo narra desde sus ojos del personaje, ¿no? Si dice, veo cómo no sé quién ha resbalado, pero. Porque da como mayor inmersión.
Si se saca entre 8 y 9, se consigue, pero con alguna desventaja. Y en ese caso lo narraría el jugador de la izquierda. Si se saca un 6, o sea, mayor de 9, va a salir todo perfecto, tal y como quiere el jugador, y será el propio jugador quien lo narre. Y además tendrá una bonificación. ¿Ideas de consecuencias? Pues que se sufra una herida, que se sume uno a estrés, que acabe en mala posición, que se pierda algo, lo que se os vaya ocurriendo, ¿vale? Pero tenéis aquí algunas cosas para ir tirando si en el momento no se os ocurre nada. Ventajas, pues descubrir algo de utilidad que te vaya a dar un bonificador después, que se quite algo de estrés. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos y lo hacéis como queráis. Si os parece, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tal y como estáis colocados, a Cracky, si saca de 6 a 7, pues será Gror quien lo narre. Si saca un 8 o 9, será Nando. Si Nando saca de 6 a 7, lo narra Cracky. Y Gror, si es de 8 a 9. Y para Gror, si saca de 8 a 9, lo narrará Cracky. Y Nando, si es de 6 a 7. No os preocupéis mucho por eso, porque yo me he hecho aquí un esquemita y os lo voy diciendo. ¿De acuerdo? Perfecto. Y básicamente lo que vamos a empezar haciendo es crear vuestros personajes. La creación de personajes, pues vamos a tener una clase, una profesión y algo de historia personal. Y además vais a contar con algo de equipo. Para esto vais a tirar 4 dados de 6 y los organizáis como queráis para elegir vuestra clase, profesión, historia personal y equipo. Las clases y las profesiones no se van a poder repetir. Y para ver cómo empezamos, pues os voy a pedir que hagáis memoria porque va a ser primero aquella persona que haya visto una peli de ciencia ficción más recientemente. Uf, con ¿Peli esa o suerte, serie? No, no, peli, peli. Olvídate de Last of Us, Nando, no, no, no cuenta. No, Last of Us no la considero. Bueno, sí, pero no la consideraba. Vi la de. A ver, Ah, no, Gro joder, lleva como 20 tío. años sin ver una película, yo creo, ¿no? Bueno, he Películas visto el gato también. con botas hace poco. El gato con botas, hombre, ciencia ficción, el gato con botas. Claro, o sea, me he Tal visto la cual. segunda hace poco. Me parece que voy a ser yo, ¿eh? Sí. Vas a ser tú, porque yo una peli, tío, yo veo series, muchas, pero pelis veo A ver, pocas espera, que yo últimamente. tengo hasta la lista. Sí, la guerra de los mundos, en el 8 de enero, así que. Pues Pues es tuya. llevamos 20 años sin ver nada y nada, pero no sé. Venga, va. Empieza tirando esos 4 dados de 6. Voy para allá. 4 dados de 6. Ahí están, 6, 6, 3, 1. Pues muy bien, ahora organízalos como tú quieras. Te puedes gastar un 6 para elegir tu clase, o el 3 o el 1. Los vas organizando como tú quieras. ¿Qué te Vale. vas a pedir? Un momento. La profesión y la historia La también pro. cuenta como uno, dos, ta, 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 ¿no? Sí, exacto. Vale, hostias. Dios, qué guapo, cuántas cosas. A ver. 6, 6, 3, 1, ¿no? Sí. Venga, va, pues me pillo un humano. No, un humano no, tío, es que vengo juntos. Venga, aquí me elijo un 6 y me pillo un alien. Un alien, Me ¿vale? representa. Vale, me lo apunto Un al alien. poco te representa, sí. Vale, y ahora, profesión. ¿Qué es Luther exactamente? Va a ser lo que Reclutea, ¿no? vosotros queráis, Ah, vale. ¿vale? Lo único que mecánicamente te va a dar más una sutileza, pero luego vamos a definir qué es en vuestro mundo un humano, qué dificultades tiene, cómo le ve el resto de clases. Y con la profesión lo mismo. Un Luther luego nos vas a explicar tú qué es lo que hace. Vale, voy a hacer. Me gasto un 6 otra vez y pillo Luther. Me lo apunto. Y luego tiene que ser 3 y 1 por cojones, ¿no? Sí. Vale, El pues. Luther sería conceptual, o sea que luego lo definimos, pero sería conceptualmente en los típicos videojuegos el desvalijador, ¿no? El ladrón, Sí. el.
No te conviertes en grupo. Pero va a ser lo que Cracky quiera. Sí, sí. Claro, igual te desvalijo la cara, Nando. A ver. Y luego, historia personal. Uno. A definir intuición más uno. O sea, me pongo. Sí. Te pones intuición más uno. Y luego ya nos contarás por qué tienes más uno de intuición. Vale. Y equipo tiene que ser por narices un exploit, que no sé qué es. Vale, pues exploit es un código que vas a poder usar para hackear un ordenador y te va a dar un más 2 en esa tirada, ¿vale? Bueno, un ordenador o cualquier cosa. Te va a dar un más 2 en cualquier acción que requiera hacking. Igual debería haber pillado otra cosa, pero bueno, vale. Vale, perfecto. Pues si queréis ya por seguir haciendo la vuelta, que tire Grodd. Otro de 6. 6, 4, 2. Muy bien. Pues vale, dije, ya sabes que no puede ser ni Alien ni Luther. Vale, vale. Voy a elegir uno de esos 6. Va a ser para elegirme un humano para tocarle la polla a Nando, básicamente. Claro, o sea, me deja sin poder elegir. Efectivamente. El humano, Vermilio, no va a ser humano. El otro. El otro que era. Otro 6. Pues lo voy a elegir. Me ha dicho que Luther no, ¿verdad? Luther no. Vale. Espérate, espérate. Pues para. ¿Ves? Para vigilante. Va a ser. Vale. Después tengo un 5. El 4 y el 2. Lo que pasa es que para la historia personal daría. Bueno, el 4 sería. Bueno, voy a ponerme el 2 en la de la historia, en la sutileza. Uh-huh. Y el 4 en equipo, en la granada. Vale, la granada que te va a dar en un combate un más 2 cuando tú quieras usarla. Perfecto. Pues por último, Nando, cuéntanos. A ver. Yo voy a ser. ¿Pero has tirado? Sí. Ah, vale. Se adelanta, aquí no espera siquiera. No espera nada, espera. Dice, yo voy a ser lo que quiera. Lo que quiera. ¿Qué problema tienes? Tienes que pedirte un androide para ser el 1000 IO. No, es que lo tengo claro. Es que iba a ser un androide. O sea, lo más humanoide posible. No, un sintético, ¿no? Un sintético. Uh-huh. Un sintético es la diferencia entre androide y sintético. Va a ser la que tú quieras. La que nosotros consideremos, vale. Sí, mecánicamente, vale. Con sintético tienes más una sutileza y androide más uno a hacking. Y androide, pues es más. Robótico. Yo lo entiendo más robótico. Pero en vuestro mundo va a ser como tú quieras. Vale. No, pues voy a ser un androide. Que es más uno hacking. Uh-huh. Un hacker. Muy bien. Perdona, estáis especializándoos. Sí, no, además va a caer porque tengo 3-3, 2-6. ¿Tú qué habías elegido, Gror? Perdona. ¿Hacking? ¿O en historia personal? ¿O? No, la de sutileza. Intuición. Sutileza, eso es. Vale, pues ¿hacking? hacking. Soy un androide hacker especialista en hacking. Y llevo tranquilizantes. Vale. ¿No? Sí, el 2 es para los tranquilizantes, efectivamente. Muy bien, perfecto. Pues una vez que tenemos eso, vamos a empezar. Cada uno estará donde quiera que esté. Cuando recibís un correo en vuestra bandeja de entrada. Ha llegado el momento. Mañana lanzaremos un ciberataque a la Federación. Esperemos que les mantenga suficientemente ocupados para que podáis entrar en las instalaciones centrales. Necesitaréis descargar los ficheros de control de los dos ordenadores de seguridad y con ellos preparar el código para infectar el ordenador central. Esto es lo que vamos a cambiar si no nos da tiempo, ¿vale?
y acabar con la Federación. No disponemos de más datos, no hay planos de las instalaciones ni datos de dónde pueden encontrarse los ordenadores. Una vez dentro, deberéis dar con ellos. Recordad, solo tenemos esta oportunidad. Aprovechadla. Bien. ¿Estáis listos para empezar? Cuando quieras. Pues ahora tenéis un minutito menos para reflexionar, porque vais a pensar en todas esas cosas que os he dicho. Primero vais a pensar en vuestro nombre, en cómo sois y qué implica en este mundo que estamos creando ser un alien, cómo le ven las demás personas, qué es lo que implica ser humano, qué es lo que implica ser un sintético elegiste, ¿verdad? Y vais a pensar también en qué es ser cada una de vuestras profesiones, qué es ser un looter, qué es ser vigilante, a qué se dedican normalmente, qué es un hacker, qué reputación pueden tener, cómo os ven el resto de personas. Y para esto vamos a ver un sitio seguro, un sitio donde os reunís. Puede ser cualquier lugar que os imaginéis. Bueno, que os imaginéis, no, que se imagine Gror, porque una vez más vuelve a ser Er quien llega primero. Cuéntanos, ¿quién eres, Gror? Gror, hostia, a ver. Y el minuto, me has dejado un minuto, lo bote. Bueno, venga, empezamos. Adiós tu minuto. Mi personaje... Esta mujer se llama Marisa, como puede ser de otra forma. Le echaba ya de mano. Es una mujer claramente mayor. Rondará, bueno, tampoco tan mayor. Probablemente su verdadera edad ronde los 70, pero aparenta unos 60, si conserva bien. Gracias a las mejoras cibernéticas, supongo. Y tiene el pelo corto. Yo, lo que pasa es que lo tiene muy de muchos colores. Tiene púrpura, lo ha tenido azul, lo ha tenido rojo, tiene ahí un arcoíris que ya eso es un crimen para la estética. Pero a ella le gusta. Y se siente joven. Perfecto. Y Marisa, ¿dónde estás o hacia dónde te diriges? Me dirijo a lo más a lo más tranquilo del mundo, a un banco de estos de sentarse con el típico paquetillo de pipa, como si se lo quisiera dar a los palomas. Muy bien, perfecto. Y cuéntanos, ¿cómo son los humanos? ¿Cómo les ve el resto de habitantes de este mundo? ¿Y a qué se dedican habitualmente los vigilantes? Pues los humanos en este mundo han logrado grandes avances creando pues, robots sintéticos, han logrado incluso contactar con el mundo exterior. Mientras que algunas especies pueden ver a los humanos como sus dueños, o sea, a lo mejor los androides, bueno, los aliens se creen superiores a los humanos. Siempre hay un poco rifirrafe de a ver quién es el superior, a ver quién es la clase dominante. Los humanos son a lo mejor los que más numerosos son en este mundo, en nuestro planeta, quiero decir, y se ven a sí mismos como los dueños, pero realmente, bueno, aunque han logrado grandes avances, se están quedando atrasados. Perfecto. Pues estás sentada en ese banco, en un parque, y ves acercarse por ese camino que tiene unas baldosas que se iluminan con los pasos de la gente, y se acerca el personaje de Nando, Emilio. Mil y cero. Ah, C es un cero, perfecto. Emil y cero. Cuéntanos, ¿cómo es este sintético? Los sintéticos en nuestro mundo son meros servidores.
Es decir, elementos creados por los humanos con apariencia humana, pero una piel plateada totalmente para poderse diferenciar claramente de que es un humano y que no. Y están totalmente especializados en un rango de acción. Hay sintéticos que se encargarían del uso de la fuerza. Hay sintéticos que se encargan del trabajo con máquinas. Pero hay un tipo de sintéticos que no están permitidos, que son sintéticos que pueden hackear ordenadores. Excepto la resistencia, que ha hackeado algunos sintéticos para usarlos de hackers especializados. Y yo soy uno de ellos. Soy servidor de Marisa. Me ha conectado. Yo no recibí ese email, simplemente recibí su llamada telemétrica, el aviso que me encendió y me cita en el mismo lugar de siempre, el banco de ese parque. Y llego con esos movimientos ciertamente robóticos, aunque con un paso fuerte y ágil. Incluso alguna baldosa que está un poco descolocada, que no está bien encajada, esas baldosas que se iluminan, al pisarla, al no estar bien asentada, ¡crack!, cruje y se rompe. Igual pesamos 300 kilos. Y me pongo a su lado. Muy bien. Llega el momento. Disculpa, de... Disculpa, ¿Eustaquia o Marisa? Es lo que iba a preguntar ahora. Eustaquia. Ah, que has dicho que estabas ya cansado. Es que el minuto se me ha pasado muy rápido y no pensaba. Vale. Eustaquia. Pues me coloco al lado de Eustaquia. Me has hecho llamar. Y me siento al lado suyo en el banco, como en estas películas de James Bond. Uno al lado del otro, yo mirando al horizonte. A esos edificios enmarcados. Grandes rascacielos. Y vemos como por la derecha, detrás de una fuente que suelta chorros holográficos de agua de distintos colores, aparece Banquet. Cuéntanos, Banquet, ¿cómo es ser un alien? ¿Qué tipo de alien eres? ¿Cómo es tu aspecto? ¿De dónde vienes, quizás? Me imagino un mundo donde los aliens no son lo más común. Solo somos una raza de aliens que intentó venir a la Tierra para acabar con los humanos, como cualquier película, tomando de referencia a cualquier película hollywoodense, pero le salió el tiro por la culata y ahora son básicamente la mayor chusma del barrio, y están vivos gracias a pequeños sindicatos y a pequeñas resistencias. Porque si fuera por el resto de gente, estarían muertos seguramente. Son la mayoría, y en el caso de Banquet también, una especie de humanoides de 2 metros de alto, muy, muy, muy escuálidos, muy, muy flacos, con algo que simila cabello, que es como una especie de miembros que caen como salchichas de su cabeza, y están con un color rosado muy bonito. La mayor particularidad de estos alienígenas, y que Banquet por supuesto que comparte, es que son capaces de ingerir casi cualquier cosa. Así que en una de sus épocas de esclavo le usaban básicamente para saquear todo lo que podían, la resistencia en este caso, con pocos derechos alienoides. La cosa es que él está bastante de acuerdo con estos ideales, y está de acuerdo con, y ha acabado convenciéndose de la misión que quieren llevar a cabo. Así que la lleva con orgullo. Perfecto. Una duda más.
¿cómo va lo del pudor entre los aliens? ¿Vas vestido o...? Voy con un... Si fuera por mí, no. Pero sí, voy... Imagino un mono muy, muy ceñido, blanco y negro. Perfecto, muy bien. Os habéis juntado en el parque y vamos a pasar a la siguiente fase, que es la preparación. En esta fase, en esta escena, vais a planear cómo va a ser vuestra entrada en esas dependencias de la Federación. Y para eso, cada una de vosotras, habéis descubierto algo. Algo que vais a compartir ahora y que puede ser útil para el plan. Vuestra escena. Eustaquia. He estado investigando las redes. Parece que el lugar tiene un único punto de control. Todas las cámaras están conectadas a él. Si conseguimos acceder al punto de control y desconectarlo, los pasillos quedarán libres y seremos ilocalizables. No tendrán manera de localizarnos mediante vídeo. Pues es que... Qué buen trabajo ha hecho Emilio. Cada vez entiendo menos tu nombre. Puedes llamarme Emil. Emil mejor. Esas pajarracos hicieron una guerra con Australia en mis tiempos mozos. Y lo ganaron los bichos. ¿Te refieres a Banquet? Deberíamos haberlos exterminado. Cuidado con tu boca, asqueroso trozo de hojalata. Estoy transmitiendo la sabiduría popular. No quería molestarte, Banquet. Eustaquia, controla tu micho, ¿vale? Pero si es que es libre. Si es que tiene mucho libre albedrío. Bueno, Banquet, ¿tú qué has descubierto? Sé cuál es la entrada más accesible para nosotros, teniendo en cuenta que mis fauces pueden comer casi cualquier cosa de este sucio planeta. Por la parte subterránea, puedo abrirme paso con mis dientes. No será difícil llegar. Y tampoco se lo van a ver venir. Bueno, eso también está muy bien. ¿Ves, Emil, cómo es útil Banca? No lo he puesto en duda. Si tienen hambre cuando llevan unas semanas sin comer, sirven, como los perros. Bueno, Banca, tú no te irritas. Eustaquia, vamos mal de tiempo, ve al grano. Sí, yo he descubierto que necesitamos una tarjeta de acceso de identidad del que dirige las torres. ¿Cómo se llama este? Se llama... Adoni, el Adoni. Y pues está en su despacho de la torre. Su despacho. Pero vamos, que ya la Adoni me lo carce y le quito la tarjeta. No pasa nada. Perfecto. ¿Hasta ahí llega vuestro plan? No estoy muy seguro de que el plan sea muy fructífero. Pero podemos penetrar por el subsuelo. ¿Sabes dónde está el despacho de Adonis? Si accedemos al centro de control, desconectamos las cámaras y quizá allí podamos localizar el despacho. Por supuesto. Asaltamos el despacho. ¿Te comes a Adonis, Banquet? Y cogemos la tarjeta. ¿Yo o Eustaquia? Eustaquia. Preferiría que fuera el alienígena, la verdad. Bueno, lo echaremos a suerte. Los humanos sabéis un poco mal. Porque Adonis es humano, ¿verdad? Bueno, a tanto no llegaba mi información. Bueno. Entonces ya veremos. Pues ese es el plan. Acceder por el subsuelo, ir a la sala de control que está en la planta baja y allí localizar el despacho de Adonis, desconectar las cámaras, acceder al despacho que no sabemos si está en la planta 3 o 35
¿El disco rayado este va a decir el plan todo el rato o...? Hasta que nos pide un vigilante. No sé si os dais cuenta que podría estar en la 35. Bueno, ay, y a lo mejor está en la 5. ¿No me seas pesimista? Que te reinicio el Windows. Quizás está por la zona en la que vamos a entrar. En la cámara de subida se despejarán todas las incógnitas. No tengo dudas. Yo tampoco siento dolor. Vosotros mismos. ¿Vamos allá? Perfecto. Y os encamináis hacia ese gran edificio. Un edificio liso, con una fachada refulgente, toda espejada. Veis la entrada principal con dos guardias armados, como siempre. Y desde el otro lado de la calle, por donde algunos vehículos que se deslizan sobre colchón de aire, veis esa inmensa mole en la que solo destaca un letrero luminoso con letras holográficas que van cambiando cada cierto tiempo. The Federation. ¿Por dónde accedemos al subsuelo? ¿Os parece bien la parada de metropolitano más cercana? Igual no. Igual hay demasiada vigilancia, pero supongo que no tenemos muchas más opciones. El alcantarillado es accesible. Eustaquia, tú tuviste algún marido, ¿no? Que trabajó allí. Hombre, odiaba mucha peste, y sí, pues sí, o sabía. Pues algún casquete echado el alcantarillado, banker. Pues sí, algún casquete echado, sí. ¿Qué tanto quieres saber? Con ese traje tan ceño que se no te es marca. No es lo que te estaba preguntando, pero llévanos hacia allí, anciana. Venga. Un respeto que podrías hacer tu abuela. Yo le llevo por un callejón. Que ahí tiene un esto típico de alcantarilla, supongo. Perfecto. Entráis a esa red de alcantarillado. Si algo no ha cambiado en este futuro, es el hedor que hay ahí abajo. Os imagino bajando, recorriendo esos túneles por la experta guía de Eustaquia hasta llegar al lugar señalado. Tú empiezas a morder y hasta que te electrifica. No deberíamos electrificarnos, espero. Bueno, y... nos inundemos. Y voy a tratar de hacerlo, sí. Perfecto, pues ves esa pared antigua de ladrillos con marcas de moho de la humedad. Y vamos a empezar con la primera tirada. Todos esos son proteínas. Vale, ¿cómo tiro? Pues vas a tirar dos dados de 6 y como se trata de un intento de romper algo, vas a hacerlo sumando combates, si tienes, que en realidad no. No tengo combate. Pero pueden ser normales, ¿no? Dos de 6 y ya está. Sí, ¿no? Exacto. Vale. Un 6. Vale, pues con un 6 no lo consigues, pero Eustaquia, ¿qué es lo que estás viendo? Pues yo veo como Banker abre su boca y empieza eso a comer ladrillo. Lo que pasa es que no nos lleva hasta donde queríamos. Nos lleva a un almacén de comida. Perfecto. Y entiendo que esa desorientación afectará a Banquet para el futuro. ¿Qué consecuencia tiene este fallo? Ah, pero concede una ventaja, ¿no? Es lo que... una consecuencia negativa. Sí, perdona. Una consecuencia positiva, es verdad, perdón. Ah, que es... que estoy mirando ahora, no, pero. Vale. ¿Qué ventaja?
que esto no está muy lejos del comedor y por lo tanto ahí podremos entrarnos bien de dónde está el presidente de la federación. Vale, perfecto. Vemos una sala de almacenaje llena de estanterías con botes de distintos tipos. Algunas de estas comidas son conservas como las que vemos habitualmente y otras son totalmente diferentes. Una cosa sí que está clara. Habéis conseguido entrar en la Federación, aunque quizás no en el sitio que pensabais. ¿Cómo puede ser que no hayan pensado que un alien podría atravesar las paredes del subsuelo? Y ahora es cuando vamos a empezar nuestra exploración. Vemos una puerta. Una puerta en el fondo. La iluminación es tenue. Solo están las típicas luces de emergencia, puesto que ahora mismo, en principio, no debería haber nadie aquí. Y os acercáis a esa puerta. ¿Quién la va a abrir? El robot. De hecho, le empujo y todo, para que vaya el primero. ¿No decías que no siente dolor? Abre la puerta. No hace falta empujar. Alienígena. Y me acerco a la puerta. ¿Tiene algún tipo de codificador? ¿O es puerta de maneta? Normal. Es una puerta normal y corriente. Pongo la cabeza como si estuviera escuchando, como un movimiento humano aprendido, al otro lado de la puerta. Pero realmente nosotros nos movemos, o sea, no escuchamos, sino que interpretamos las ondas de sonido. Y cuando traspasan paredes, estamos programados para no poder escuchar. Es decir, estoy haciendo gilipollas. Y después de apoyar la cabeza en esa puerta, pareciendo que escuchaba, evidentemente sin oír nada, abro la puerta de par en par y doy un paso a la habitación. Entras directamente. Directamente. Perfecto. Y te encuentras con una sala de programación. ¿Cómo es esta sala, Emilio? Es una sala alargada con cuatro filas de ordenadores. Una en cada una de las paredes, que hay seis ordenadores, y unas mesas centrales con dos ordenadores de frente, uno del otro. En alguno de esos asientos seguramente haya alguien tecleando ahora mismo las teclas. Los ordenadores son todos negros, con grandes pantallas. La mayoría de esas pantallas tienen efectos en 3D que salen, como si se pudieran tocar con la mano. Y las luces de neón en la parte superior son de un color azulado, además del propio suelo. En los dos pasillos que quedan entre esas mesas, entre esas hilas de mesas, también tiene otras filas de neones azules. Esa es la iluminación de la sala, que es baja, pero oscura, pero está totalmente comprobado. Es lo mejor para la vista humana a la hora de usar estas pantallas 3D. Y tus ojos sintéticos perciben algunas de esas caras de las personas que están tecleando. Unas caras tristes, cenicientas. Ves, sobre todo, humanos. Pero detectas que también podría haber algún androide. Y en el fondo de la sala, un guarda. Un guarda fuertemente armado. No se dirige hacia ellos. No está pendiente de lo que hacen. Parece que está ahí más bien por rutina, como vigilando. De hecho, actualmente está hojeando un dispositivo electrónico. Mm.
naturalmente les hago, me giro ligeramente y les hago como una señal con la cabeza para que no se asomen a la puerta, pero estén preparados, y me dirijo directamente al primer ordenador, al más cercano vacío, y me siento como si fuera un trabajador más. La persona que tienes al lado es una mujer de unos 56, 57 años, con el pelo bastante sucio y la ropa bastante deteriorada. Cuando te sientas a su lado, se sobresalta, te mira con recelo y luego mira con temor hacia el vigilante. Debería estar usted trabajando. Si no quiere meterse en problemas con el vigilante, siga. Si no, daré aviso. Me presento, soy la nueva unidad de actuación con maquinaria fallida. Vengo a reparar la mecánica del ordenador. Y esa mujer, como acostumbrada a obedecer sin rechistar, baja la cabeza y vuelve a concentrarse en el teclado, aunque notas cómo te sigue mirando, como de refilón, cada cierto tiempo. Algunas de las personas han debido escucharte. Por un momento, para el sonido de teclear en algunos de los puestos. Y ves caras de terror. Voy a ponerme a desmontar el ordenador, la pantalla, y quiero, mediante un tecleado rápido y creando un aparato con la pantalla, es algo que se sabe, conectarme a red wifi y meter un chispazo a todos los elementos electrónicos que hay en la sala, incluido el móvil, a través de la red wifi. Perfecto. Te quedas trabajando en ese pequeño proyecto, pero vamos a ver a Banquet y a Eustaquia. Hace apenas unos segundos, quizás un minuto, que ha desaparecido Emilio. ¿Qué estáis haciendo en ese lugar? ¿Por qué hay un almacén de comida al lado de una sala de programación? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí ahora? ¿Qué vais a hacer? Entiendo que tenemos armas y cosas, ¿no? Estaremos preparados para esto. Claro, habéis venido perfectamente preparados. Vale, perfecto. Tengo entonces de doble cañón de plasma en cada mano y estoy ya martillándolas y cargándolas. Y mira, usted aquí le digo, tu androide es un puto inútil. Le van a pillar y vamos a tener que pelearnos con todo el edificio. Yo estoy comiéndome una anchoa que estaba en una de esas latas de conserva, tranquilamente, y me abanqué con su escopetilla. Yo, pues, pobre que día le dijo, pero yo venía, yo, tú has comido, yo estoy comiendo, a mí no me miras. Y del abrigo largo, pero yo parezco una abuelita inofensiva, lo que es una de esas granadas que llevo, y hasta los pies de banque, no se activa ni nada, simplemente para decir, no soy tan vieja. Y además, Eustaquia, cuando te giras para decir eso a Banquet, tú que eres especialmente intuitiva, te das cuenta de que detrás de ese pasillo de estanterías, de donde viene un olor bastante acre, hay una serie de literas dispuestas, como si este almacén de comida albergase también a alguien en algún momento, alguien que no cambia muy a menudo las sábanas. Yo me acerco a las literas estas, uh-huh, y busco elementos personales entre ellas. Y entre esos elementos personales, lo único que encuentras son ropas viejas. Viejas y sucias.
algunas escudillas que parecen haber utilizado para comer y que tampoco están en un estado demasiado limpio. Al fondo, a la derecha, de donde viene el peor olor, hay un... no es ni siquiera un váter, es una especie de letrina. Me acerco a Eustaquia y neo con la cabeza y digo, no creo que aquí esté el jefazo del edificio. Hombre, yo como despacho tengo un almacén de comillas, no creo que sea muy glamuroso. Va a ser una federación. Tienen a esta gente como pulgas, qué asco. Sí, es que son pobres. Es que si quisieran cambiarlo. Claro. Sí, todo es mentalidad de tiburón. De todas formas, quizás ya que vamos a destruir todo este tinglado, deberíamos ayudarles, ¿no crees? Pero vamos, ya vamos a llamar mucho la atención, banca. Pero algo hay que hacer. ¿Que se jodan? Quizás se ponen de nuestra parte si saben que vamos a acabar con todo esto. Pero a ver, es posible. También puede ser que nos maten. A lo mejor están muy esclavizados. ¿Tú crees los que pobres son muy pobres? En una escala de 1 al 10, yo he sido alienígena. Bueno, soy alienígena, de hecho, me considero. Claro. Pero, de una escala de 1 al 10, ¿cómo de esclavos crees que son? Yo me asumo un poco por la puerta, veo ahí a Emir haciendo su trabajo, y yo veo a esa señora de 56 años, un poquito estropeada, y vuelvo a banca y digo, hombre, en 1 al 10 yo creo que un 11 para arriba. Un 11 para arriba, vale. Pero vamos, que si tú quieres liberarlos, Banker, no voy a ser yo el que te diga que no cuando tu pueblo no es un sueño y perdedor. No es que sea mi sueño, pero ayudaríamos a la gente, se pondrían de nuestra parte y quizás yo tendría un poco de almuerzo. Con lo cual tampoco es mala idea. Vamos, ¿qué quieres comer? Sí, algo que no sea musgo y ladrillos. Pues tú adelante, mi niño. Que tus sueños sean lo primero. Y mientras Banquet piensa en su sueño y con las tripas rugiendo mira goloso a esas filas de comida que quizás no sean de la mayor calidad y no tengan una pinta excelente, pero al fin y al cabo son comida, vamos a ver cómo le va a Emilio. Cuéntanos, has estado preparando ese pequeño hack, ¿no? Para destruir los dispositivos que hay en esta sala. Pues sí, haznos una tirada. Más que para destruir los dispositivos que hay en esta sala, lo que quiero es pegar un corrientazo a todo elemento vivo que tenga un dispositivo conectado al wifi en esta sala. Perfecto. Pues haz una tirada. Oye, yo. Es con el hack, con hackear, ¿no? Efectivamente. Un 6, un puto 3 más 3, 6. Perfecto, pues con un 6, que es no, pero nos va a contar, en tu caso, Banquet. Estás asomado a esa puerta. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre cuando Emilio termina su programación? Exactamente lo que quiere hacer es hackear todo, ¿no? Quiere que... A grandes rasgos. Que pegue un chispazo. O sea, que todo el mundo que esté tocando un elemento, todo el mundo humano, o sea, vivo, todo ser vivo que esté tocando un elemento electrónico, le pegue un chispazo y se quede tieso. Básicamente. Y ha salido un no pero. Vale, un no pero. Pues... Uf. Como agosto para que no sea muy jodido. Si tiene que ser jodido, pues que no sea. Hombre, pega el chispazo. El chispazo pega. Pero pega solo en el ordenador que está utilizando él. Por lo tanto, el chispazo se lo lleva solo y exclusivamente. Pero, cabrón. No, pero. O sea, esto es ya de más, tío. Pero no te hace daño, a lo mejor. No te, claro, no te hace daño. Solo llama la atención un poco. Claro, era solo para los vivos. Claro, vale.
Perfecto. Se oye un ruido casi de explosión y aparece un fogonazo del fondo de la sala que hace que ese guarda levante la vista de su dispositivo. ¡Eh! ¡Pero! ¡Tú! ¿Qué haces? Y se dirige hacia ti sacando una pistola de plasma. Rápido, ¿qué hacéis? Hombre, Eustaquio y yo ya estábamos preparados. ¿No? Claro, así que yo creo que salimos los dos a la vez por el marco de la puerta a cámara lenta. Muy bien. Y yo por lo menos disparo. Pues... Eustaquio, dispara. No sé. Dispara. Combate, ¿no? Con combate, eso es. Uy, espérate que he puesto una postura por la puta cara. Un 9. Un 9, pues sí, pero tienes a tu lado, Emilio, a Banquet, que acaba de salir y ha disparado al guarda. Y le va a dar, pero... ¿Pero qué? Veo al guardia y de golpe escucho las balas silbar. Y me giro, el puto subnormal del alienígena. Disparando. ¡Pa, pa, 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 pa! Veo como cae la señora a mi lado, sangrando. Uno tras otro, todos estos esclavos son derribados. Y las máquinas, me lanzo al suelo, rozándome la espalda a las balas. Unos segundos después, cuando se dispersa el humo, esta sala es un puto caos. No queda nada servible, ni un solo humano que comer o que con el que hablar, ni un solo ordenador con el que conectarse a la red. Y Eustaquia, ¿ves este panorama? ¿Qué es lo que haces? Yo le doy unos golpecitos al hombre a Banca. ¿Has perseguido tu sueño? ¿De qué sí? ¿Has perseguido de una manera de puta madre, Banca? Yo miro alrededor casi sorprendido de mí mismo. Soplo las armas y digo, perdón, me desupiqué. Y... Ubícate, que estamos en la Federación. Esa mujer... Y suena la alarma, ¿no? No, no. Casualmente no suena la alarma, pero esa mujer que ahora mira sorprendida un agujero que tiene en la zona del pecho, te agarra, Emilio, y con su último aliento te dice: quizás esto sea mejor que seguir aquí esclavizados. Creo que deberíais seguir por la puerta. Y muere sin poderte dar más información. Y entre vosotros tenéis dos puertas. Me giro hacia Eustaquia y Banquet. Me ha dicho que deberíamos seguir por la puerta. Supongo que habrá visto a Banquet. Y se refería a que no atravesáramos más paredes. Pero no me ha dicho qué puerta. Y le quito el brazo, intentándome como soltar de la mano del brazo que me tiene agarrado. Así un poco como, suélteme, señora. Es que los pobres cuando quieren son útiles. ¿Cuántas puertas hay por aquí? Tres. Solo dos. La que acabamos de entrar nosotros y dos por el otro lado, ¿no? ¿Entendido yo? ¿Lobo? Sí, ah, sí, vale, eso vale. Es. ¿Izquierda o derecha? Yo es que soy más de izquierda. No parecía eso cuando ha dicho lo de los pobres. Y cuando dice es que eso, me levanté más de derecha. Ya estoy con la oreja puesta en la puerta. De nuevo, el mismo procedimiento. ¿Pero no se supone que este tío no puede escuchar a través de las puertas? Tú déjale la ilusión. Es como tú, persigue su sueño. Bueno. Y abro la puerta, de par en par. Puerta izquierda. Puerta izquierda. Perfecto. Pues os digo ahora mismo qué es lo que veis. Interesante. En esa sala... Lo que ves es
una sala que parece cómoda. Parece una sala de descanso del personal. ¿Y sabes quién hay ahí descansando? Los compañeros del tipo que acabas de matar. ¿Ves? Yo no he matado a nadie. Ah, bueno, que acabáis de matar, que acaba de matar Banquet. El aislamiento debe ser bueno porque por el momento no parecen tener conciencia de que estéis allí. Me giro. Puedes contar 4 guardias. Banquet, ¿puedes repetir lo que has hecho en la anterior sala? No sé si me quedas hacia atrás, hacia la puerta. Quizás deberíamos hacer uso de un poco más del subterfugio, ¿no crees? ¿Preferís la puerta derecha? Digo mientras cierro bastante fuerte de un portazo la puerta izquierda que acabo de abrir. ¡Pero no hagas ruido! ¡Más! Y cuando dices eso, oís ruido en esa sala. Porque no has cerrado la puerta, ¿no? La acabo de cerrar. Ah, vale, vale. Tengo la maneta en la mano, yo no oigo el ruido. Claro, lo oyen ellos. Y he cerrado la puerta de un portazo de esa sala. Y estoy aguantando, tengo la maneta cogida, pero yo no estoy oyendo el ruido, ellos seguramente sí. Vale, perfecto. ¿Qué hacemos? Notas esa maneta como intenta bajar. Están intentando abrir la puerta. ¿Qué hacemos? Bueno, si alguno de los dos me mira, yo literalmente me estoy tumbando en el suelo cerca de los cadáveres. Y a ver, no me molestáis. Yo no estoy aquí. Miro a Banquet. Miro a Eustaquia. Nadie me dice nada. Intentan abrir con más fuerza. La abro, yo, hacia el otro lado. Fuerte también. Están asaltándonos. Están asaltándonos. Ayuda, ayuda. Y ves la cara de un guardia que se gira a los otros tres que están todavía sentados y grita: ¡alarma! Y empieza a desenfundar sus armas. Si se me permite, quiero aprovechar este momento. Que estoy tumbado, medio muerta, bueno, fingiendo más que otra cosa. Lo mismo que ha pasado antes con Banca en la sala de comida, ¿no? La granadilla, pues voy a usar uso del equipamiento este de la granada aspecta. Y ahí, como quien no quiera cosa, la tiro a los pies de ellos. Perfecto. ¿Sabes? Pues haz una tirada de combate. Y tienes, aparte de... Bueno, tienes ese más 2, porque no tienes... Ah, no tengo nada en combate. Uh-huh. Un 6. Ahí. Un 6. No, pero... Emilio, ves cómo esa granada pasa rodando por debajo de tus pies. Se cuela en la habitación. El objetivo de acabar con esos guardias no se cumple, pero... ¿Qué ves? La granada estalla. No, evidentemente desde donde la ha lanzado Eustaquia no los veía y por tanto no la ha lanzado correctamente. Pero el techo con la explosión ha quedado justo entre una... como una semipared, media pared, y con una estantería que quedaba por el otro lado. Y por tanto se ha desviado ligeramente la explosión, reventando el techo, cayendo parte del techo, creando un obstáculo que podrán atravesar, pero les costará, y además abriendo paso a salir corriendo hacia la planta de arriba. Perfecto, pues... Por ese techo derribado. Ahora me decís lo que hacéis y podríamos dar un +1 a vuestra acción por... esa
ese derribe del techo. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Y salgo corriendo hacia el techo, hacia la planta de arriba, como huyendo. Vale, porque tú te has quedado en la parte, en la otra parte, ¿no? Yo estaba en la puerta, entre las dos salas. Yo estaba en la puerta, entre las dos salas, con decir, la puerta. Ahora estás con nosotros, o estás en la parte de los guardias. En medio de las dos salas. Está en, justo en la puerta, está con vosotros. Ah, vale, pero el obstáculo lo estapa, entonces está con nosotros, en nuestra parte del obstáculo. Vale, sí, sí, estoy en vuestra parte del obstáculo. Vale, vale, vale. Sí, pues yo, vamos, yo voy detrás suya hacia arriba 100%. Yo me levanto del suelo, me limpio un poco y digo, no estaba fingiendo estar muerta para que os pillara a vosotros. No. ¡Corre, Eustaquia! ¡Corre! Perfecto, pues hacedme unas tiradas de destreza. Vais a tener el más uno que os da ese derrumbe por el que podéis huir. A ver quién la lía. Hostia, puta. Están trucados los dados, tío, pero ¿qué está pasando? Un 8. Vale, perfecto. Pues. Comenzamos por Banquet, que está el primero en esa puerta. ¿Qué sacaste, perdona? ¿Un 12? Ah, no, un 4. No, vale. Perdona, el que estaba más cerca es Emilio, que estaba en la puerta, perdona. Un 8. Un 8. Pues con un 8, sí, lo consigues, pero con alguna consecuencia que nos va a narrar Gror. ¿Ves cómo...? Lobo, disculpa, a nivel mecánico, ¿eh? Sí. Para ya que estamos viendo el juego, ¿no? Sí. Consecuencias pueden ser heridas, también pueden ser estrés. Estrés, eso es. Vale, para tenerlas en cuenta, ¿eh? Además de consecuencias narrativas que se nos ocurran. Exacto. Las, como habéis visto en la ficha, las heridas podéis absorber 2, por así decirlo, y el estrés también. Y a partir de ahí se van acumulando como negativos. Vale. Eustaquia, vale. Cuéntanos qué es lo que hace Emilio. Pues yo lo que veo es a mi muchacho ahí subir por el techo derrumbado. Pasa que él tampoco nos ha dado cuenta porque, claro, no siente dolor, pero yo desde aquí veo que, coño, que la granada estaba a sus pies, que la explosión la ha tenido que afectar por cojones. Entonces yo desde atrás veo que está un poco dañado por la parte del abdomen, por la parte derecha, y, hombre, no está muy mal, pero que si fuera Banquet o yo, a lo mejor estaríamos con un pie en otro lado. Así que tengo una herida, entonces. Sí. Muy bien. Banquet, ¿qué sacaste? ¿Un 8? Ah, no, Banquet, un 4. Está chiquito. Banquet, un 4. Vale, pues con un 4 no lo consigues. Empiezas a correr, pero de alguna manera tu instinto te dice que deberías enfrentarte a esos guardias. Que tienes que devorarlos. Así que en el siguiente turno te vas a quedar esperando. Mientras que Eustaquia, que sacó un 8, te sobrepasa. ¿Y qué ves que hace Banquet? Porque consigue rebasarte, consigue trepar por esos escombros, pero hay algo que va mal. Algo que va mal. Atrás. Claro. Pasa algo. Eustaquia es muy lista y se ha hecho la muerta. Y ahora está corriendo que flipas hacia arriba. Se ha olvidado abajo sus armas. Completamente. Está totalmente desarmada. Y esas armas las tengo yo. Aquí al lado, sin amartillar y sin nada. Y no se va a ver en esa situación hasta que esté arriba, cuando ya bajar no es una opción tan viable. Y desde arriba, Eustaquia y Emilio te ven. Te encuentras solo, Banquet, con el primero de esos guardias saliendo de entre una nube de polvo. Rápido, dime, ¿qué vas a hacer?
tienes un -1 porque sientes esa presión. Huirás, te enfrentarás, vas a huir por donde has venido dejando solos a Eustaquia y a Emilio. A este que está saliendo, voy a intentar atraparle entre mis manos para usarlo de rehén. Perfecto. Pues, cuéntame, ¿cómo lo intentarás? Porque no estás... Podría ser combate, podría ser destreza, ¿cómo lo ves? Le pienso arrancarle un brazo de un mordisco y luego cogerle por detrás del cuello. Perfecto, entonces dejas claro que es combate. -1, ¿no? Con un -1. Vamos. ¿Qué es? ¿Es un 5, no? Ah, un 10, pues cuéntanos. Sale todo exactamente como tú quieres y vas a ganar una ventaja. Qué suerte tengo. Este guardia de seguridad sale entre el humo, tosiendo. Su visión está un poco reducida por culpa de esto. Y no se ve venir una boca de dimensiones alienígenas que se clava en su brazo y se lo arranca completamente. Tras eso, cogiéndole del casco, le paso una mano por el cuello y apunto hacia adelante con las otras dos. O sea, con la otra. Y me aseguro de que de poner la vida de peligro de este guardia, que para mi suerte es muy joven. Es muy joven y probablemente sea su primer día en este edificio. Por suerte para mí, se compadecen de él. Y al grito de ¡tirad las armas! ¡Tirad las armas! Deciden aceptarlo. Y para no perder la vida de este pobre joven novato. Y ves cómo se quedan quietos durante un momento, con sus manos en alto. Ves cómo uno de ellos, el que está más alejado, intenta acceder a un comunicador que lleva en el pecho. Y en ese momento oís un terrible estruendo. El resto del techo cae sobre ellos. Cuando el polvo se disipa, estás sujetando un cadáver. Ese tipo, ese joven, ha caído ya desangrado a tus pies. Y arriba están Emilio y Eustaquia, en una sala completamente diferente. Eustaquia. Esta sala es un área de comunicaciones. El suelo en la parte izquierda está totalmente hundido. Pero aparte de eso, ¿cómo es este área de comunicaciones? Este área de comunicaciones es amplio y está lleno de esos comunicadores, de esas pantallas digitales que tenemos y de, entre comillas, como líneas telefónicas, un comunicador con los altavoces de probablemente toda la torre y obviamente pues, trabajadores, porque nadie se comunica sin gente. Esos trabajadores que después del estupor inicial de ver cómo algunos de sus compañeros han caído por ese agujero, están replegándose por una de las puertas laterales. Y veis que el último activa un botón. Para ese momento, entiendo que Banquet ha logrado ya subir. Y veis cómo las luces se apagan y empiezan a surgir una especie de protuberancias de las salas, o sea, de las paredes de la sala. Y empiezan a recorrer unos láseres toda esa sala, en todas direcciones.
han activado una trampa contra vosotros. ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a evitar esos láseres que aleatoriamente están lanzando ráfagas de un lado a otro? Miro a mis compañeros. Los tres sentados justo debajo de una mesa de esta sala de comunicaciones. Mientras los láseres pasan y cortan la mesa y los podemos oír cortarla. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Volvemos a bajar? Yo estoy al lado de ellos, entiendo, ¿no? Por lo que ha dicho Emil. Sí. Tengo el brazo del muchacho medio rebanado comiéndomelo. Y cuando me canso del aperitivo, lo lanzo para afuera para ver si estos láseres siguen algún tipo de orden o simplemente están dando ráfagazos. ¿Ves cómo ese brazo vuela? Y no parece que haya nada que detecte ese movimiento. Y Eustaquia, ¿ves cómo ese brazo cae y va rebotando y rueda debajo de una mesa donde hay una consola con unos dispositivos bastante peculiares? Es un ordenador de gran potencia. Eustaquia, tú sabes que ese debe ser uno de los ordenadores de control. De él podéis extraer la información suficiente para crear el código que acabe con el ordenador central. Yo palme a Emilio, yo digo a Emilio, mira, eso es lo tuyo, lo de los cachivaches. Tú eres el experto. Esquiva los láseres y hackea. Yo soy el experto en hackear. No soy experto en esquivar láseres. Bueno, pues siempre una primera vez en la vida, Emi. No digas no a experiencias nuevas. Podemos enviar al alienígena que me pare los láseres. Lo importante es hackear el ordenador. ¿Eustaquia? Eustaquia no está. Eustaquia se fue. ¿Qué os creéis? ¿Que por ser un alienígena voy a ir como la bala de cañón? ¿Estáis tontos o qué os pasa? Bueno, ¿y yo qué culpa tengo? A mí no me diga Eustaquia y me echa la culpa. Lo ha dicho el Emil, el robot. No, pero es tuyo. Banquet. Bueno. ¿Sabes lo que son los batallones penales? Eres un esclavo. Si sobrevives a esta misión, serás libre. Gilipollas. Voy a sacar mi exploit. Sea lo que sea, la verdad, porque no tengo ni idea de lo que es. Entiendo que es algún tipo de software o alguna cosa, ¿no? Va a ser lo que tú quieras que sea. Puede ser un dispositivo que conectes al ordenador, puede ser un dispositivo remoto, puede ser... Sí, lo que tú, va a ser como una especie de del típico mando de cochecitos teledirigidos con antenita. De hecho, lo saco y saco la antenita, con una pequeña pantalla y un teclado de dimensiones ridículas. Y voy a intentar hackear si no el sistema de seguridad, algo que nos pueda ayudar, ya sea el propio ordenador central o lo que sea. Yo voy a entender que esto va por proximidad y me va a hackear lo que quiera que hackee. Perfecto, pues haz una tirada de hack con ese más 2 que te da el exploit. Voy. Algo le ha pasado a tu cámara, cracky. Sí, tranquilo. 7, joder, macho, es mala suerte. Bueno, no, pero, Eustaquia, ves a Banquet tecleando frenéticamente con sus dedos alienígenas en ese minúsculo teclado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál era exactamente tu objetivo, Banquet? Hackear lo que más acercaste, ya sea el sistema de seguridad o el propio ordenador que hay debajo de la mesa. Vale. Vale, no, pero... No logras, yo lo que veo es que los láseres esos siguen disparándose, el ordenador ese que tiene que hackear Emil, está ahí como está todo exactamente igual, ¿qué logras? ¿Qué pasa?
acepta el consejo, ¿eh? Que él sea un hackeo temporal, por ejemplo, es decir, que los láseres se apaguen y se enciendan y por tanto haya más posibilidades, sí, de cruzar. Muy sí, bien. Que crea un patrón intermitente, a lo mejor se apagan 5 segundos, 2 segundos y vuelven a disparar. Y vuelven a disparar, y vuelven a apagar y vuelven a disparar. Perfecto, pues entonces si queréis evitar esos láseres en el momento apropiado, tendréis que hacer una tirada de destreza. Y ya que tú has tenido esa ventaja, Banquet, podrías tener un más uno. Vale, me parece bien. Necesitamos llegar al ordenador. Muy bien, Banquet. Al menos has conseguido que podamos pasar. Y no solo eso. Te ha echado un piropo, ¿eh? ¿Cómo se dice? Y no solo eso, además voy a pasar. Y con toda la confianza del mundo voy a lanzo el exploit hacia atrás, y el total era de un uso, así que me da igual, y calculo el tiempo perfecto para poder pasar a la mesa, para poder cruzar. Así que entiendo que tengo un más 2 porque yo tengo un 1 en destreza por ser un alien. Uh-huh. 12. Pues no solo lo consigues, sino que vas a ganar algún tipo de ventaja. Vale, joder. Vale. Paso este recorrido con una facilidad impresionante. He calculado perfectamente cuándo tenía que hacerlo para que nadie me dispare. Y consigo acercarme a la otra mesa, gateo, hasta estar en el ordenador. Que entiendo que tendrá la típica pantalla super hiper mega plana preparada. Y la ventaja es que casualmente, y mal por ellos, se han dejado abierto donde está el despacho del propietario del edificio. Ahí no sé por qué se lo habrán dejado, si sea una broma, si sea casualidad, pero ahí está. Así que, bueno, pues básicamente lo hackeo. No es otra cosa. Perfecto. Hackeas el ordenador directamente. Entiendo que sí, porque hemos dicho que este ordenador tenía... Ese ordenador... lo que vais a conseguir de ese ordenador es la información suficiente para crear el código que destruya el ordenador principal. Ah, vale, perfecto. Bueno, pero quizás entiendo que puede estar relacionado también con los sistemas de seguridad de esta sala para que mis compañeros no mueran. Bueno, puedes elegir una cosa u otra, pero si no, pero no te pases, si, ¿no? Si quieres, tu ventaja es que ganas directamente. Vale, vale. Vale. Venga, sí, porque le den por culo a mis compañeros, lo hago directamente. Perfecto, pues veis cómo Banquet empieza a teclear frenéticamente. Emilio, me imagino que por su cabeza sintética están corriendo ideas de, pero si aquí el hacker soy yo. Eustaquia estará pensando, pero ¿para qué traigo yo a Emilio? Y mientras tanto esos lásers están lanzando esas ráfagas, alguna cae muy cerca de vosotros y veis ese punto que parece estar fuera de la cobertura de los láseres. Obviamente en la Federación no son tan idiotas como para hacer peligrar ese ordenador que vale tanto dinero y que tiene información tan preciosa. Tendréis que llegar hasta allí. Lo va a romper, seguro, Eustaquia, lo va a romper. ¡Envidioso! Haced esas tiradas de destreza para intentar llegar. Y estaba sin. Bien, es la excelente tirada. Hostia, muy buena. Es un 2, un 2 unos. Ese era tuyo, ¿no? ¿Eustaquia? Estoy vieja. Eustaquia, no has calculado bien y lo sabes. Yo creo que te deberías considerar afortunada de que ese láser únicamente te seccione la
parte de los dedos del pie derecho. Y bueno, por suerte queda cauterizada instantáneamente la herida. Así que cojeando como puedes y con una herida, te reúnes con Banquet. Mientras que Emilio lo consigue, pero con alguna consecuencia. Eustaquia, ¿qué es lo que le pasa? Pues yo ahí cojeando y oliendo a carne quemada un poco, veo como Emil, un cacho ojalata que pesa más que yo, pero bastante más ágil, llega a los láseres, o sea, a la zona segura de esa de los láseres. Pero, claro, una consecuencia negativa, ¿verdad? Sí. Hombre, habiendo láseres por el medio. La consecuencia negativa es que está experimentando un sentimiento muy humano, que son los celos. Porque Banquet está demostrando ser mucho más útil que él. Entonces, eso le está causando un poco el estrés. Primero va con sintético y no puede perder pelo, pero vamos, wow, que si no, ahora mismo estaría calvo de envidia. Así que... Pero más que ya vengo calvo de gasa. Perfecto. Eso lo has dicho tú. Y Emilio y Banquet te apremian, Eustaquia. Miras esa punta seccionada de tu zapato donde sabes que quedan dentro tus dedos y estás a merced de los láseres. ¿Qué vas a hacer? Tienes que intentar arrastrarte hacia un lado o a otro, retroceder o avanzar. ¿Qué me puede pasar? ¿Que me quede sin pie del pie izquierdo? Pues ya está. Vamos a avanzar. Y ahí, como Rambo, ahí al suelo, arrastrándome en el fango. ¡Ya voy! Pero hay que avanzar. Así que todo entiendo, como... entiendo que por lo de antes apunta una herida, ¿no? Sí. Una herida. Un 4. Pues... Claro, le está diciendo a la Yaya Eustaquia, que tiene 70 años, que escribe unos láseres. O sea, tú no puedes pedirle más a una señora que la jubilación se la están quitando los cabrones de la Federación. Esta mujer, con el estrés de haber perdido un pie, intenta arrastrarse, pero no es suficientemente rápida. Y el siguiente láser lo que le amputa es la mano izquierda, ganando otra herida. Y no lo has conseguido. ¿Qué vais a hacer, Emilio Banquet? ¿Estáis viendo cómo esa mujer está siendo cortada en pedazos? Yo veo a Banquet tocar el ordenador. Y veo a Eustaquia, mi ama, cómo la están descuartizando los láseres. Ahora mismo saltaría encima de Banquet y le arrancaría la cabeza. Pero mi deber me indica que tengo que salvar a Eustaquia. Corro hacia ella para arrastrarla por la sala hacia el lugar seguro del ordenador. Pues haz una tirada de destreza. Vamos a morir los dos. Yo estoy pensando, se podrían haber esperado un poco y quitaba las herramientas de seguridad estas, ¿sabes? Pero bueno. Pero tú estás hackeando lo otro, cabrón. Bueno, pero ya hay tiempo para todo. ¡Un 10! Toma ya, pues... Cuéntanos... ¿Qué es lo que consigues? Corro... Hacia Eustaquia. Y de golpe... Un láser me impacta. Y entonces... Me doy cuenta que mi superficie plateada es perfectamente reflectante al láser. Vemos como la antigua película Oficial y Caballero, cómo cojo a Eustaquia en brazos y dándole la espalda a los láseres voy reflejándolos, que van marcándose contra las paredes, destruyendo los ordenadores, no el potente. Uno incluso roza a Banquet. Nadie podrá decir que lo he hecho queriendo. Y llegamos. Me habías dicho que no era útil. Reflejo los láseres, Eustaquia. A buenas horas te has dado cuenta. Pues... Te has dado cuenta de que perdí yo la mitad del cuerpo, la verdad.
si me dejas sugerirte, creo que una buena ventaja que me cuadraría sería que perdieras ese estrés que has ganado, ya que has reafirmado tu posición. Efectivamente. Está en tus manos. Sí, sí, me parece muy adecuado por cómo ha ido la propia narrativa incluso. Perfecto, pues habéis conseguido ese código que os va a facilitar el destruir el siguiente ordenador. Y si queréis, como van a ser las 12, salga la tirada que salga, el ordenador central estará en la siguiente sala, ¿vale? ¿A dónde vais a pasar ahora? Y estaría de todas maneras, o sea que estupendo. La casualidad. La casualidad. Pues pasáis a través de una puerta. Pero, Lobo, perdona, antes. Dime. Disculpa, Lobo, que, sí, que ya que estamos jugando al juego y tal, por si ya alguien lo ve, ¿no? Que luego lo subiremos a YouTube. Tú haces una, hablando de mecánica pura y del juego, sí, hay una pequeña tablita donde vas tirando dos dados y te va saliendo, exacto, qué sala es la siguiente en esta, en este edificio a hackear. Efectivamente, tirando dos dados sale qué tipo de sala es y un evento que va a suceder. Las salas pueden repetirse, que en este caso se va a repetir, y lo que no se puede repetir es el evento. Si sale uno repetido, pues se elige otro. Y si la suma de los dados da más de 7, en esa sala se encuentra uno de los ordenadores de control o el ordenador principal. Como hemos dicho que solo íbamos a hacer dos ordenadores, pues en este caso ya habéis tenido el de control y ahora vais al principal. En cada escena, como se supone que os adentráis más en las instalaciones de la Federación, vamos sumando un más uno a esas tiradas. Es decir, que en la primera tenéis que sacar más de 7 para que haya un ordenador, en la segunda se necesitaría solo más de 6, en la tercera solo más de 5, para que tenga un fin y no se quede solo al albedrío de los dados, ¿vale? Para y que con el número de finito. Ordenadores y con el número de ordenadores intermedios determinas la duración de la partida. Podría, claro, decir, en principio son 3, son un total de 3, 2 intermedios y el final, lo cual, claro, pues debería dar eso para unas 5 habitaciones como mucho, 5, no se llega a 6 nunca, creo. Vale. Bien, ¿y quién va primero en esta nueva sala que habéis descubierto? ¿Mismo procedimiento? ¿Escucho tras la puerta y abro? No, mejor déjame a mí primero. Yo ya voy subido, porque claro, ya le he vacilado hackeando y tal, yo ya estoy, vamos, preparadísimo. ¡Ay, mi madre! Perfecto. Pues asomándote a esa sala, ves que es otra sala de comunicaciones y como el evento que ha salido vuelven a ser guardias, que hemos tenido uno, lo voy a cambiar por otro. Van a ser guardias también, pero en este caso no son humanos, son una nube de pequeños drones de combate que están sobrevolando la estancia. Muy probablemente ya os estén esperando, porque no ves a nadie, no hay nadie de personal, solo esas máquinas voladoras. Ay, qué idea tan loca hacemos por hoy. Vale. Voy a pasar, pero al ver a los drones, lo mismo pienso que sería bueno hacer aquí una pequeña reunión familiar de hojalatas y animo a Emil a que pase él. Mejor pasa tú. Mientras espero estás que disparen armas láser. Mientras estás mirando que si pasa, que si no pasa, escuchas un disparo. Haz una tirada de destreza, por favor, para ver si evitas que te impacte. 8.
Pues con un 8, sí, pero, y el pero lo dice, lo dice Emilio. Bueno, no le da a Banquet, pero Banquet se aparta, estoy a su lado, iba a pasar, y justo Banquet se aparta, la bala pasa entre los dos, y detrás Eustaquia. Le impacta de lleno al hombro derecho. Y bueno, y mi marido me pide la pensión y no se la pago porque no le pago a los pobres de mierda. No, o sea, yo porque me tendría que comer la consecuencia de la mierda de la alienígena. Esclavista a los cojones que no ha ganado una guerra en su vida. Lo mati, no me gusta este juego. Y no me extraña, Eustaquia, porque con un desgarrador grito de dolor caes hacia atrás y es tu tercera herida, es decir, que ahora vas a tener un menos uno a tus tiradas. Pero, o sea, para esto me sirve que el gobierno me suba la pensión, para morirme, ¿no? Así... ¡Cabrones! Veo, ¡que yo soy de carne! Cómo le impacta la bala y corro hacia los drones, interponiéndome para que no la disparen más. Yo te salvaré, Eustaquia. Pero se me ha condenado. Perfecto, pues... ¿no, Emilio? Está apartado. Haz esa tirada de destreza. Vale. Ahora viene la hostia. Un 9. Bueno, pues... sí, sí. Consigues atraer su atención... ¿Pero qué, Eustaquia? La hora de la venganza. yo no me vengo, no soy vengativo. sí, pero yo ahí, tumbado, disfrutando de la vista de cada vez perder más parte de mi cuerpo, veo como Emir se interpone en medio para que no para que haya una pensión más. En este mundo. Pero claro, ahora mismo no sé cuántos drones hay aquí, pero están todos apuntándole, ¿eh? Están todos, que es su objetivo, por mucho que su cuerpazo de Adonis haga que las balas se dispersen, algo tiene que perforar eso tarde o temprano. Y entonces entiendo que se lleva una herida. Sí. Pero os deja el camino libre. Eustaquia, Banquet, ¿qué vais a hacer? Yo me acerco a Eustaquia, aprovechando que Emilio está ahí dentro con todos los drones, y le paso un brazo por detrás de los hombros y le ayudo a levantarse. Y te digo, usémosle. De cebo. Entonces ya está bien usado. Y yo cada vez tengo menos parte de mi cuerpo. Entra tú y ayúdale. Vamos, no te quejes, y me la llevo. Y me voy. Muy bien, y entiendo que os internáis por esa habitación. Veo a Emilio yendo de un lado a otro, intentando evitar esos disparos de los drones. Mientras os acercáis al ordenador central, quizás si lo destruyerais, todo el sistema caería y también los drones. Quizás que vuestro hacker esté distrayendo a los drones no haya sido el plan más inteligente. ¿Qué no? Emilio, pobre. ¿Qué vas a hacer? Voy a intentar saltar, atrapar a un dron y, como es una mente colmena, hackearlo para derribarlos a todos. Perfecto. Es un buen plan, en principio. ¿Tendrás suficiente destreza? No. A ver, espera. Un 7. Bueno, pues no pero. No consigues atrapar ese dron. ¿Pero qué, Eustaquia? Ah, no la atrapa. No, perdona, Banquet, perdona. Ah, vale. Emilio se agarra al dron como una maldita pulga y trata de hacer de las suyas.
Sin embargo, lógicamente que un dron te revolotee por media habitación no es lo más indicado para intentar hacer tu trabajo correctamente. No consigue que caigan para nada, pero sí que consigue que este dron deje de volar. Y cayendo al suelo encima suya, tendría ahora mismo un arma muy potente en sus manos. Un arma muy potente que dispara a lo loco hacia todas partes. Cuidado, está aquí. Cuidado, No. Igual no hackeamos el ordenador, solo lo rompemos. Puede ser. Eustaquia, Banquet, ¿qué hacéis mientras ese Emilio forcejea con un dron insignificantemente pequeño, pero que ha podido levantar esos 300 kilos de peso? Pues yo le iba a dar una colleja a Banquet, pero claro, con la mano izquierda, me pasa que la he perdido. Entonces, golpeo al aire. Y avergonzada un poquito, me tapó el muñeco con la otra mano. Pero Banquet, cómete el ordenador, anda. Hackeo. Que te coma el ordenador. Eso es hackeo de primera clase. Que me lo coma. Sí, como la pared. Pero tú abres los dientes y haces ñan ñan. Vale, pero la haré a mi manera. Me lanzo de cabeza hacia el ordenador. Obedezco, pero en lugar de empezar a comerlo por todas partes, quiero ver cuál es la zona más sensible, digamos. Banquet, tú enseguida te das cuenta de que ese ordenador tiene una parte deliciosa. Ese dispositivo que sube copias de seguridad a la nube. Podrías comértelo, pero eso no lograría vuestro objetivo. Pero obviamente. Tiene mejor pinta, ¿verdad? Tiene mejor pinta, ¿no? Me como eso. Muy bien. Te comes eso. Y deja de mandar copias a la nube. Pero no habéis hackeado el sistema por el momento. ¡Solo estoy empezando! No. Emilio, Eustaquia, mientras veis cómo ese alienígena devora ese dispositivo, ¿qué hacéis? Yo me subo en el dron, ese pequeño dron, y lo uso como un caballo. Es decir, el dron va a intentar volar, entonces yo lo tengo agarrado, porque tiene como un... como si fuera... Por las dos ametralladoras que tiene, lo tengo agarrado como si fueran las riendas. Y el dron empieza a flotar. Entonces voy a intentar derribar los otros drones guiando al dron por las ametralladoras. Perfecto, pues haz una tirada de destreza. Esto en algún momento va a ser un drama, un 5. Pues no solo no consigues controlar ese dron, sino que te lanza al suelo, cosa que aprovechan el resto de drones para atacarte y redistribuirse. Ganas una herida y vais a tener una posibilidad de ataque el resto. Haced una tirada de destreza para evitar que os den los disparos de los demás. Un 12. Un 8. Pues con el 8 evitas que te den los disparos, pero Emilio, ¿qué pasa? Pero estos drones, como justo está comiendo en el ordenador central, disparan y revientan el keyboard del ordenador. Es decir, ahora encima tendremos que conectarnos de otra manera, no sé cuál. Pero va a ser mucho más difícil hackearlo. Nos dará una desventaja de -1 para hackearlo. ¿Sí? Bien.
Pues veo esos drones reubicándose, preparándose para lanzar un nuevo ataque, probablemente un ataque mortal. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos? Yo me voy a levantar y voy a correr hacia el ordenador para conectar mis órganos sintéticos a los cables despellejados que ha dejado Banquet, que está comiendo, pero que no siga comiendo mi mano, para intentar hackear el puto ordenador. Fantástico. Mientras Emilio hace esto, Banquet, Eustaquia, ¿qué hacéis? Yo salto encima de la espalda de Emilio y me impulso con ella para en el aire empezar a disparar a los drones, enfrentándome a ellos. Perfecto. ¿Y tú, Eustaquia, qué harás? Yo... Es que no tengo arma, no tengo mano, no tengo dedo del pie. Pediré una subvención. Esconderte. Claro, yo me voy a esconder un poco, la verdad. Fantástico, pues vamos allá. Primero tu Banquet, dispara. Lo he puesto, pero no sale por algún motivo. ¿Es verdad? Ahí ahora está. Bueno, pillamos la primera, ¿vale? La primera, sí. Perfecto. Vale, ¿por qué no? Me gustaba la clase. Ya, no te va a gustar, no sabes más. Vale, pues no consigues dar a esos drones, Banquet, pero Eustaquia, ¿pero qué? No le consigues dar a esos drones, pero está, pero una de tus balas, de tus poderosas balas, golpean al piso superior y eso hace que se vaya cayendo trocicos y algunos escombros si van a darle a alguno de estos drones, no a todos, ni mucho menos, a lo mejor a un par, lo cual también va a causar problemas, porque a lo mejor alguno te cae a ti, pero bueno, esto ya verá. Vale, pues... vemos cómo impacta en el techo y si queréis, incluso aparte de caer uno o dos, el polvo que empieza a desprenderse de alguna manera afecta a sus sensores y os dará un más uno cuando tengáis que esquivar o hacer algo, y quizás no sea necesario porque Emilio, estás conectado al ordenador y vas a intentar hackearlo. Haz esa tirada. Venga. Tienes un menos uno porque tienes una herida por encima de dos. Entonces y tienes un menos uno. Claro, tenemos los dos. Claro. Y un menos uno por un exitazo. Genial. De un 6 por los dos menos uno. Me cago en la leche. No lo consigues. Pero todavía hay esperanza. No lo consigue Banquet. Pero ¿cuál es su ventaja? ¿Cuál es su ventaja? Podría ser que se quede cerca y tenga un más uno en la siguiente tirada. No lo sé. No. Pero sí que va a ahorrarnos un poco de problemas a los demás, puesto que entre todas estas redes de seguridad acaba... No sé si desactivando a estos drones, pero quizás sí que inutilizándolos durante un corto periodo de tiempo. Caen a plomo todos al suelo. Perfecto. Y veis cómo empiezan a surgir unas luces de esos drones. Entendéis que de alguna manera se están reiniciando y que vais a tener unos segundos preciosos. Puedes intentar ese hackeo de nuevo. Este ordenador es muy complicado y veis como los cables empiezan a crecer a mi alrededor. Es decir, o logro hackear el ordenador en algún momento o jamás saldré de aquí, ya que los cables parece que toman vida y empiezan a reformarse y a juntarse con mis circuitos.
Lo mismo, más 3, menos 2. Otro 6. Claro, me podías haber quitado la desventaja. Cabrón. Vale, pues no lo consigues, pero tanque. No lo consigue, pero esta vez sí. Se queda un poquito más cerca de hacerlo. Ya conoce el sistema, ya lo puede hacer. Esperemos. Bien, y... ¿Ves la luz al final del túnel, Emilio? ¿Veis cómo los... la electricidad del PC que se me va metiendo dentro? Los ojos de Emilio empiezan a adentrarse en las órbitas, de sus ojos, mientras su cuerpo empieza a hincharse por unos lados, a encogerse por otros, surgiendo montones de cables. Y Banquet, Eustaquia, ¿qué hacéis mientras tanto? Yo voy a aprovechar los segundos que los drones están reiniciando el Windows. Con un escombro de esto, o a reventarle las cámaras, los visores, lo que sea, para que no vean. Perfecto. ¿Y tu Banquet? Yo a los que ella no está destrozando, los saco fuera de la habitación, los tiro fuera y luego cierro. Bien, me parece adecuado. Pues no vamos a hacer ninguna tirada porque me parece ilógico. Y vais a tener un más uno si vuelven a atacar. Haz una tirada de hackeo, Emilio. Y ahora no tengo el menos dos, ahora solo tengo el ahora menos tienes uno. Un menos uno. Joder, que voy con un puto más tres, me cago en la leche. Un 10 ahora. Va a ser... tal y como tú pensabas, e incluso mejor. Cuéntanos cómo logras hackear, qué es lo que haces con ese ordenador, cómo cae la Federación ante vuestros pies. Lo que me acabas de decir y ese 10. El ordenador se fusiona conmigo. De golpe, las luces se empiezan a apagar. Bla, 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 bla. Por toda la ciudad, los carteles de la Federación. Bla, 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 bla. La oscuridad total. El silencio. Tal como se ha ido. Podemos oír el silencio de todo el mundo sin saber lo que pasa. Se empieza a encender. Y... en los carteles luminosos... empieza a salir... un nombre. Emilio. La nueva Federación está en marcha. Y vemos como vencidos y de alguna manera sin objetivo, los trabajadores de la Federación no saben muy bien qué hacer y empiezan a salir arriadas al principio. Pero ven, pocos, perdona, pocos. Ven una imagen holográfica. Vuelvan a sus puestos. Tienen trabajo que hacer. Y... es que sí, además, tío. Y os veo saliendo de ese edificio. Y para terminar, contadme, Eustaquia, Banquet, Emilio, ¿qué es lo que vais a hacer a partir de ahora? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo sois vosotros? Yo soy el ordenador central. Tú te quedas ahí de ordenador central. Qué asco. Yo me alejo lo máximo posible de la civilización. Seguramente aproveche y saque un poco de dinero de estas cuentas que le han quedado descubiertas y yo desaparezco. Quizás para volver a tu planeta de origen o eso ya no se contempla. No, me quedo en la Tierra, Fuera de aquí, muy lejos de Emilio, que es un desgraciado y estoy seguro de que en cuanto pueda me va a matar. No, sabrás, toda tu vida irás recibiendo mensajes en todos tus teléfonos diciendo ha recibido usted un ingreso de 100.000 euros, ha recibido un ingreso de 20.000 euros,
gracias por sus servicios a la nueva federación. Entonces, sí, pues mira, no te ubicas que al nada de puta madre, yo me piro. En cuanto reciba los primeros 100.000, yo me pienso ir ya. Luego. ¿Y Eustaquia? Yo tengo 70 años, yo vivo la vida al máximo. Me he puesto la mano que me falta, llena de anillos de oro. Me he puesto ahí una prótesis de esta. No me falta. Joya, no me falta. Es como la madre de mi jefe. Joya, no falta. Dedo. También me he puesto dedo. De plata. ¿Por qué? Porque, bueno, son dedos. De plata mismo. Pero la mano de oro. Y tú me ves ahí con un Porsche, con esto, un deportivo ahí, viendo la vida, con Adoni, que está a mi lado, político. Se ha arruinado, pero está buen horro. Tiene 50 años. Sí, y es rubio. Se conserva bien. Un guiri alemán. Me gusta. Y estoy viendo la vida. ¿Desde cuánto visito a Emil? Porque político. Le visito ahí a la oficina. Y le cuento, pues mira, me he puesto la mano de oro, me he puesto los dos de plata. Eres un hijo de puta. Yo te quiero. Por tu culpa tengo una mano menos. Tiene conversaciones con esa pantalla holográfica. Porque lo que tiene delante es un amasijo de cables inflados. Claro. Claro, pero es como cuando te vas a comer las palomas y hablas con las palomas, pero aquí es una como amigo, ¿sabes? Por lo menos. Y así cada uno disfrutando a su manera de esa vida que tan duramente se han ganado, haciendo caer a la federación, cerramos esta partida. Lo habéis logrado, hack de fe. ¿Cómo tres mentes enfermas pueden ir a destrozar mediante la rebelión una federación y acabar haciéndose parte de ella? Sí, si no puedes contra el sistema, únete al sistema. Sé el sistema, ¿sabes? Sé el sistema. Bueno, pues en la próxima partida que juguemos, sabemos que el ordenador central se llama E1000IO y que ese es el objetivo. Claro, de destruir a Emil la nueva federación. Claro. Hostia, bueno, pues muchas gracias tirada, por tío, buena. Jugar, Que me lo he pasado muy chulo bien juego, con vuestras locuras. ¿Os ha molado? Sí, está bueno, me alegro. El tema de que, ¿no? digamos, sí, a mí sobre todo el tema de que otra persona diga las consecuencias, me parece que está muy guay porque nos implica más a todos. Sí. O sea, me parece que está muy chulo. Uh-huh. Yo creo que además con mentes como las vuestras, pues es que gana muchísimo la partida, ¿no? Y es un juego para Master Baguetes, porque digo, bueno, yo os cuento alguna cosa de vez en cuando, pero contad. ¿Qué ¿qué le pasa? Otra herida, cabrones. Qué cabrones los compañeros. Tío, así no sobrevivís. Nada, está muy bien. Además, habéis quedado muy en el límite porque el llegar a 4 heridas o 4 de estrés, o sea, aquí no muere nadie hasta el final. Podéis llegar hechos una pena, pero quien llega con 4 de estrés o con 4 heridas, pues no sale de esta aventura. Y en vez de narrar cómo disfrutáis de ese buen merecido retiro, pues lo que narraríais sería vuestra muerte y esa sensación agridulce de lo hemos logrado, pero no. Sí, pero si en algún momento todo el mundo tiene 4 heridas, pues quien gana es la federación, claro. Y os destruye. Claro. No, está chulo, tío. Yo creo que sí que da ese punto cyberpunk de Sprawl, ¿no? ¿Sabes? El de Sprawl. Sí. Intervención rápida, pa, y ya está. Una aventura, ciberpunk, punto. Y me ha parecido súper chulo, tío. Muy divertido. Sí, me ha gustado mucho, la verdad. A ver, con nosotros, en los miércoles rarunos, porque ya sabes que otros días sí que jugamos serio, pero los miércoles rarunos, y más con Gror, que es que... Claro. Lo jugamos serio. O sea, ¿qué pasa? Porque además me gusta que no esté jugando serio. Emilio, tío, a mí ya, o sea, ya te pone Eustaquia y yo juego de cachondeo. Bueno, dijo Emilio, dijo Emilio. Dijo Emilio, cuidado, cuidado. Pero, tío, Emilio ha tenido muchos personajes hiper serios, perdona. Bueno, Eustaquia es la hermana malvada de Marisa. Odia a los pobres, tiene mentalidad de tiburón y le da asco a la gente. Pues, me dio coña, pero debe ser que más lore ha metido con las tonterías. Claro, o sea,
Sí, no, se lo digo en Cañen. Pero bueno, que eso, que se puede jugar serio, se puede jugar en cachondeo y yo creo que es súper chulo. De una aventura de acción, y el juego da para ello, ¿no? Sí, es muy. Pues eso, muy de ir directamente al meollo. Tiene las dos primeras partes, ¿no? Que es para irse metiendo un poquito en el personaje, ¿no? Además, como definís un poco cómo es ser un humano, ser un alien, ser como sea, pues ahí también puede dar pie a, ¿no? Es que los alien estos que son lo peor, o sea, que puede dar ahí también un poquito para empezar unas relaciones de algún tipo. Luego hacéis el plan con lo primero que se os venga a la cabeza, que bueno, en vuestro caso pues ha sido como muy efectivo, ¿no? En otros pues es más, en el que jugamos en el laboratorio, por ejemplo, se metieran como repartidores, entonces tenían que pensaron en capturar a los repartidores, bueno, fue ahí una movida. Y pero fuera, ¿no? Fuera de claro, exacto. Claro. Pero el vuestro ha sido como, no, si esto es muy fácil, entramos por aquí. Ah, pues fantástico, muy bien. Alcantarilla si nos comemos el cara, tenemos un alien come suelo, tío. ¿Sabes? Come piedras. Exacto. Oye, perdona, Cracky, ¿tú has dicho en un momento, o lo he entendido yo mal, que ahora los aliens erais como esclavos? No, que fuimos. Porque somos chusma, que los tiene como esclavos, como mierda. Te he dicho yo en medio de la partida, si sois esclavos, ¿sabes lo que quiero decir? Porque yo había entendido que tú decías que ahora los aliens, como habéis intentado conquistar y tal, los trataban como esclavos, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, los trataban como esclavos, no que fuéramos concretamente esclavos, pero como si lo fuéramos. Sí, eso ya una ya no dice. La de Trigger Warnings que tiene esta partida, ¿sabes? ¿Para dónde? Porque la pobre fobia que hemos hecho de pobre Gloria. Pobre fobia, hemos optado factores. Bueno, tío, ya sabes que. O sea, era una rebelión de hijos de puta. Yo lo he puesto en el chat al último momento. Vaya rebelión de hijos de puta, ¿sabes? Sí, totalmente. Y al final se ha comprobado. A esos malditos pobres de mierda lo hemos salvado de la federación. La gracia. Sí, bueno, a los de la habitación no tanto, pero. Le hemos salvado de pagar la hipoteca. Por culpa de Emilio, recordemos. Perdonad, disculpar. Los de la habitación son los únicos que se han salvado de la federación. Es verdad. El resto sigue bajo la federación. Igual. Sí. Bajo otra federación. Se han salvado de la federación. Ahí os había salido un 1 en el que hay unos científicos, que en este caso eran los trabajadores estos, que si los hubierais salvado, pues habréis obtenido una pequeña ayuda mecánica porque os da una ventaja para encontrar los ordenadores para hacerlo más rápido. Bueno, la partida, eso, normalmente, o sea, está pensado para hacerlo con 3 ordenadores. Lo hemos hecho con 2 para que fuese un poquito más corto y que no nos cupiesen el tiempo. Pero yo creo que ha estado muy bien. Al hacerse un poco más largo, pues claro, se hace un poquito más peligroso y hay quizás un poco más de oportunidades de sumar estrés o heridas, aunque como habéis visto también depende mucho de la mesa, de cómo queráis llevar esos fallos. Está guapo, tío. Sí, está chulo. Me ha gustado un montón. Yo creo que es súper resuelto, tío. O sea, para lo que post cyberpunk de acción. Super, aparte que lo veo hackeable también, y lo cual mola también. Sí, es muy fácilmente hackeable, claro. Es muy fácil de feed, ¿no? Claro. Se puede hackear el feed. Bueno, pues ya sabes, Cracky, piensa en el hack y a ver dónde nos vas a llevar. Quizás bueno, igual el mundo Arcane, que tuvo mucho éxito la última vez con Doc. la pantalla de trabajo que te he visto, ¿sabes? Sí. A mí me viene a la mente uno de ninjas, tío. Hack de Shogun. Y que seas ninjas. Y ahí, pues. Igual, las habitaciones de un castillo japonés, ¿sabes? Qué guay. ¿Sabes? Porque los ninjas es. Y como están de acción y tal, pues eres ninjas. ¿Sabes? Especializados en diferentes artes. El ninjitsu, el no sé qué, ¿sabes? Pero. Sí, qué guay. Me viene a la cabeza, ¿sabes? Por el tipo de. Sí. De acción que se propone, ¿eh? Y está chula la maquetación de la hoja. Mola. Está muy guapo. Sí. Bueno,
Pues muy guay. Muy bien, entonces, tío. Nos dejamos como deberes que hagáis los hacks de Hack the Feed y que los juguemos en los próximos rarunos. Claro que sí. Bueno, a ver si a ver, tenemos aún deberes con algo de mirarnos un tema de unos arquetipos o algo así, pero ya sí, escuchas música, ¿no? En el metro, ¿no? En el... Algo hay por ahí, ¿no? Algo hay por ahí. Os voy a banear, bueno, chicos. Discord. Bueno, chicos. Pues nada, bueno, vamos a despedirnos ya. Vamos a dar la buena noche, que estamos en directo. Hasta Alessandra todo el ratito. Un besito. Vale, y el próximo día te apuntas, tía, a jugar. También se ha pasado Munda. Sí, se va a apuntar después también, de ver la que liamos. Sí, hombre. Puede venir a poner un poco de cordura, ¿no? Y de claro. Ella es la peor, ¿eh? La peor, en verdad. Heridas sí. Para todo el mundo. Pero, ¿sabes? Pero todos heridos. A tomar por culo. Bueno, chicos. Venga, buenas noches. Chao. Chao. Thank you.
Thank you.